Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Vistas las constancias que integran el expediente número 096-61-11-12, formado con motivo de la iniciativa de promovida por el gobernador del Estado para su estudio y en su caso aprobación, y teniendo como antecedentes, primero, el Ejecutivo Estatal emitió este Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2013. Segundo, que dicha promoción se dio a conocer al Pleno del Congreso mediante la lectura íntegra de su exposición de motivos en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2012 y que por su naturaleza legal la Presidencia del Congreso acordó turnarla para su análisis y emisión de dictamen a las comisiones de puntos constitucionales de finanzas y hacienda pública y a la de control presupuestal o contable. Esta normatividad queda armonizada y desglosada para el ejercicio fiscal 2013 de la manera siguiente: impuestos, 1.131.790.691 pesos. Derechos, 721.723.082 pesos. Productos, 59.230.286 pesos. De aprovechamiento, 219.134.436. Otros ingresos, 0. F, participaciones, 6.314.176.619. G, fondo de aportaciones federales, 5.919.560.177 pesos. H, convenios, 1.281.611.120 pesos. Y ingresos derivados del financiamiento, 0. Octavo, bajo esos conceptos, el Ejecutivo del Estado se propone obtener durante el ejercicio fiscal del próximo año ingresos por un monto de 15.647.226.361 pesos, que comparado con 14.658.031.685 pesos del ejercicio fiscal 2012 representa un incremento de 989.194.666 pesos, más que los previstos para el actual ejercicio.